estos nervios. Único, igual que siempre, pero a la vez diferente, único, irrepetible. Esto ya no se volverá a repetir. Yo te puedo decir que lo he vivido intensamente, con mucho sentimiento, con mucha pasión, como lo vivo todos los años, pero especialmente este año una vez más. Porque yo creo que se juntan dos cosas fundamentales. Una es la tradición de todo este pueblo, de toda la comarca del Bajo Aragón, en concreto Níjar. Esta tradición se expresa en sentimiento, y en el sentimiento de lo que es el tambor y el bombo. Es un momento en el que afloran los sentimientos, ves gente, ves caras que faltan. Es un momento de sentimiento, de sentir el tambor y el bombo, sentir nuestra tradición, porque esto es Híjar en estado puro. Eso se vive. Hay que estar aquí para vivirlo, ¿no? Exactamente, con muchos años como yo y no perdiéndome ninguno. Pues al principio tienes muchos nervios y mucha emoción. ¿Y es la primera vez que tocas o cuánto tiempo? No, estoy ya aquí desde pequeña. Tremenda estar aquí y poder escuchar, sobre todo ver venir y ver estas nuevas generaciones, ¿no? Están aquí tocando el tambor con todos. Pues es muy emocionante, porque con tanto ruido y eso se siente muy bien. ¿Eres de aquí del pueblo o vienes? De Barcelona. ¿Y vienes solo adrede solo a para la Semana Santa? Y supongo que será un día que esperas durante todo el año, ¿no? Sí. Y cuéntame qué se siente, llevas muchos años también tocando aquí.